súbditos mortales, sí, afortunados tienen el pinche privilegio de verme aquí presente, el Escorpión Dorado. Déjame saludar a Mario Bros. ¿Cómo estás, Mario? No, soy Mario Bros. Ah, no, Mario Bros. No, soy Gustavo Munguía. Sí, no. Un honguito. Oye, pues bienvenido, cabrón, porque hoy vamos a tener unos pinches chistes porque me dijeron que eres bien chistoso. Chistosísimo. Ya me reí con el no. ¡Ay, eso estuvo bueno! Y nomás mi vieja me ve, cuando me ven curado. Aquí vamos a sacar un tema y cada quien se va a aventar un chiste. Vamos a hacer una ronda entre Majin Buu, el Mario Bros y yo. ¡Oh, que la que no soy Mario Bros! No, al final el público va a decidir quién es el que es más graciosísimo de todos, ¿ok? Ok. Empiezo yo para poner el ejemplo. A ver, ahora le va. Chistes. Chistes de doctores. Ok, de repente llega el enfermo y de repente como que despierta y lo ve el doctor y dice, doctor, ¿qué pasó? ¿Cómo salí? Le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere primero? La buena. La buena, ok. No, mejor la mala. Mejor. Ok, la mala. Ok, sí, ya nos pusimos de acuerdo. A ver, señor, la mala es que le tuvimos que cortar las piernas. Y la buena es que el p*** la llega hasta el piso. ¡Ah! A ver, te la van a poner cachetona. Borrachos. Llega un borracho a su casa de ese tipo de verga. ¡Vieja! ¡Vieja, ábreme la puerta! O sea, la vieja dice, ¡no! ¡No te la voy a abrir! ¡Vieja, ábreme la puerta, tantito! Poquito, ya. ¡No! ¡No te la voy a abrir! ¿No me la abres? Si no me la abres, te cateo. A ver, ¿qué es esto de te cateo? Sí, mira. Te cateo. ¡Ah, qué tierno! ¡Qué bonito! Todo basado en hechos reales. No. Adelante, querido poliéster. ¿Ah, no eres poliéster? A sex shops. Yo el otro día fui a una sex shop y le dije a la señorita, oiga, señorita, ¿cuánto cuesta la muñeca hasta que está así? Dice, no, señor, esa es la dueña. Ay, le digo, perdón. A ver, vamos a la siguiente ronda. Dice, mamás. Mamás, ¿verdad? Mamás. Mamás. Por lo que estoy diciendo. Y se escucha, mamá, me voy al bar con mis amigas. Y su mamá le dice, quítate esa minifalda o no sales. Pero ¿por qué? Dice la otra. Pues porque se te ven los kiwis, Miguel. No mames. Muy bien. A ver, Chucho, otra sublime, de tu familia. A ver. De tu familia. No, qué manches. No, ¿qué? Dibujos animados. Déjate. Pero no. Dilo sin comida en la boca, güey. Dibujos animados. Estaba Homero Simpson y dice, ¡ay, yo no lo uso! ¡Ay, cómo me encanta tomar! Y llega Marge. ¡Homero, que no te canses de tomar! Ay, no, Mar, siempre estoy sentado. Ay, Homero, de verdad, pareces un alcohólico. Ay, no, ¿cuál alcohólico? Ahí te va, es más, te voy a contar el chiste. ¿Tú sabes dónde está la feria de Cepillín? No sé, Homero, ¿dónde está la feria de Cepillín? Ay, pues en su cartera, ahí está la feria de Cepillín. Con la gente de tus capacidades, se las doy por buenas. No, no digas eso. No, no es cierto. No es cierto. A Gustavo le gustó. A mí me gustó mucho. Conquista. ¿Ustedes saben cómo se le conquista al hombre? Al hombre se le conquista por el estómago. ¿Por qué, Gustavo? Porque yo me casé con la mía cuando le empezó a crecer. ¡Ya! Última ronda, ahí está. A ver, acuérdense que el público va a decidir quién es el mejor y que si no gano, los corro. Libros. Sí, no pues creas, tienes que... Es el cielo. Un hombre entra a una librería y pregunta, ¿tiene libros que hable del cansancio? Y le dicen, sí, pero están agotados. ¡Ah! ¡Una locura! Es muy bonito. ¡Ay, de reggaetoneros! Reggaetonero. Ah, bueno, estaba un reggaetonero. Bueno, pero de esos reggaetoneros chacas, ¿no? De esos que van en la moto, ya sabes, juntos van en la moto y ahí va, ¿no? Y de repente lo para una policía. Y dice, no manches, párate. Ahora sí que, párate, parejota, no manches, párate, parejota, qué tranza. ¿Cómo vienen cinco en una moto? Está haciendo Miguel Galván. Viene... Y agarra y le dice, a ver, parejota, ¿cómo vienen cinco en una moto? No manches.
¿Cinco? ¿Cinco? No manches, ya se nos cayó el Brian, güey. Bien. Me gusta de reggaetonero que no tuvo nada de reggaetonero. Pues los reggaetoneros son medio chacones. Sí, chacoteros. Ya no, es que no me sé. Pero no se vale besar. No, dejo. Llega un le dice al otro, ya conseguí trabajo. ¿En dónde? En una óptica. ¿De qué? ¿De cajero? Ay, ¿será de cajero? No, de cajero. Yo agarro los lentes y les hago ja, ja. Y luego los... ¡Aplausómetro! ¡Aplauso para Xuxo Don! ¡Aplauso para Gustavo Munguía! ¡Aplauso para el Escorpión Dorado! ¡Platanito! ¡No me toques, cabrón! ¡No baches! El ganador es Adrián Uribe. Muchísimas gracias, Gustavo. A todos mis súbditos de Estados Unidos, prendan su televisión en Estrella TV a las 9 p.m. 8 Centro en el glorioso show Nos Cayó la Noche con Alex Montiel. Y suscríbanse también al canal del YouTube y síganme en el Instagram y síganme en el Facebook y síganme en todas las partes porque ahí mucha diversión, mucho contenido, muchas entrevistas, mucho troleo y mucho peluche en el estuche.